haciendo desde hace un tiempo. Espero que mi viejo esté donde esté y sé que así siga probando lo que estamos haciendo. Gracias. Consultando entidades que trabajan con la problemática adolescente.
cuando hablamos de problemática adolescente, hablamos de lo que pasa con nuestros jóvenes en materia de costumbre, de cultura, de alcohol, de otro tipo de adicciones y de las consecuencias de lo que se vive cotidianamente en la vida. El Departamento Reproductivo ha reglamentado a través del decreto 618, la ordenanza 10.799, y ha puesto recientemente en práctica lo que nos parece realmente algo innovador, que es involucrar a la comunidad platense, a los padres, hacerlos partícipe de instancias de visita, de toma de conciencia y, por qué no, también de control, para que sin terceros, sin intermediarios, puedan de alguna manera visualizar y hacer público lo que pasa con nuestros jóvenes y de alguna manera también tomar conciencia y generar ámbitos de debate, de discusión y obviamente de lucha para disminuir el punto 39 y 40. En el 39 siempre estamos solicitando al Departamento Ejecutivo, que a través de la Secretaría de Dirección de Transporte y Tránsito, habilita las medidas necesarias para controlar una reserva de estacionamiento al hogar de niños por la misma rueda, que está ubicado en la calle 60, número 977. Esto tiene que ver, es un hogar que depende de la Secretaría de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y trabaja con chicos entre 0 a 8 años, tienen entre 20 y 30 chicos que por diferentes motivos no pueden estar con sus familias. Y se trata de chicos que tienen discapacidad de competencias importantes, y a eso sumada también problemas en la nariz, en problemas mentales, y parece que sería importante que tengan esa reserva de temas progresistas. Traemos un proyecto de resolución, otra vez con los centros de salud, espero que no genere la polémica que generó el miércoles pasado, porque simplemente es una respuesta clara y concreta que también surge de lo que dice y lo que pudimos hablar con los chicos. Concretamente estamos solicitando al Poder Ejecutivo que aplique las medidas necesarias para la instalación de grupos electrógenos en los 45 centros de salud. Esto creo que tiene que ver con que muchas veces los chicos se encuentran con que no hay energía eléctrica y, por supuesto, los centros de salud no pueden cumplir la función que tienen que cumplir. Tampoco pueden conservar vacunas con su cadena de frío, el trapa y todo lo que tenga que ver con la luz eléctrica. Por supuesto, no tiene absoluta responsabilidad de la empresa. Bueno, a través de esta resolución, estamos solicitando al Departamento Ejecutivo que se dirija al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, particularmente al Ministerio de Educación, a fin de dar solución a más de 1.000 reclamos, solución de distintas reparaciones de obras en las escuelas de nuestra ciudad, que son alrededor de 360, si sumamos los jardines, las escuelas secundarias, las escuelas técnicas, las escuelas primarias que dependen de la provincia. La mayoría tiene que ver con, por ejemplo, arreglo de techos, con recambio de luminarias, con la limpieza, con destape de cañería, con destape de cloaca, con recambio de mobiliario, con tener el stock de platos y vasos, porque hay muchos establecimientos donde los chicos van a comer. De decreto, intento expresar el repudio del cuerpo a la mapa de la revista Noticia, publicada el 8 de septiembre, del comentario que ocurrí en lo que nosotros consideramos violencia mediática, de género, y es otra la figura de la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y, por supuesto, se acompaña nuestro repudio, esas publicaciones de la revista Noticias.
Hagamos obediencia de vida al gobierno nacional. Eso es claramente el norma.